Esta es la hora en todo el territorio nacional, las 8 de la noche con 8 minutos, 8 y 8. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición lunes de Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19, en la señal abierta. Hoy estamos 10 de junio del 2024 y yo soy Cristian Rojas. Me quedo con ustedes hasta exactamente las 9 de la noche. Les presentamos las noticias de todos los ámbitos, el plano local, regional, nacional e internacional. Vamos a tener un programa muy variado esta noche, mucha información, tenemos muchos temas. Vamos a compartir con ustedes un informe que he realizado sobre un emprendimiento interesante en Cajamarca, de cómo la gente creativa utiliza sus conocimientos para aprovechar lo que tienen, el potencial. En este caso, vamos a hablar la producción de productos lácteos, valga la redundancia, si cabe, a partir de la leche de cabra. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿Han probado la leche de cabra? ¿Han probado el queso de la leche de cabra? ¿Han probado el yogur de la leche de cabra? Es algo riquísimo. Todo esto lo vamos a ver en breve en el programa. Pero antes vamos brevemente a darle un repaso, a ver qué es lo que pasa en el plano nacional, porque, bueno, la política y nuestra realidad siempre nos da que hablar, ¿no? Pero antes me dice nuestra directora, Yadira, ¿no?, con su voz tan sensual, que hay una llamada telefónica, hay una denuncia. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, le escuchamos. Quiero hacer una denuncia. Sí, le escuchamos, adelante. Quiero que arreglen las calles, porque cuando voy a mi escuela hay huecos, no nos deja ir rápido. Sí, y es peligroso, ¿verdad? Sí. ¿En qué colegio estudias? Antonio Guillermo Urrelo. En el Antonio Guillermo Urrelo. Eso es el colegio de la universidad, ¿verdad? Ajá. Ah, claro, y vas por la vía de Evitamiento Sur, que está bombardeada literalmente. Sí. ¿Sí? Bueno, correcto. Y ya eso hace mucho tiempo que está así, entonces tú también quieres sumarte a ese pedido para que se arregle esa calle, ¿verdad? Sí. Correcto, yo te agradezco mucho, gracias por llamarnos. Y esto me permite comentarles que, ¿cuándo fue, señorita Yadira, si me ayuda? El viernes, sí, el viernes pasado yo estuve en la vía de Evitamiento Sur, precisamente caminando desde el Colegio Guillermo Urrelo hacia el óvalo de las banderas, ex óvalo musical, ahora óvalo no sé de qué será, porque no tiene banderas, no tiene música, hay unas piedras ahí, hay un montón de maleza, ¿no? Eso sí hay, el óvalo de la maleza debe ser, ¿no? Y hemos hecho una transmisión de ahí, contando la realidad de esta calle. Está como si la hubieran bombardeado. Sí, así como las calles del Medio Oriente, de Israel, de esos países que siempre están en guerra y que se están tirando bombas. Ya, parecido a eso está esta vía. Pero ya hemos escuchado hace varias semanas y a raíz del reclamo de la población que no es responsabilidad municipal, que es responsabilidad de Provías descentralizado, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que el alcalde se fue a reunir con Pérez Reyes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el mismo que no quiere renunciar por este problema con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, ahí, mi estimada televidente o estimado televidente, los cajamarquinos estamos en el centro, todos los que transitamos por ahí estamos en el centro de ese peloteo, ¿no? De este lado tira la pelota Joaquín Ramírez y recibe por acá nadie, ¿no? Porque al momento nadie ha recibido la pelota, ni siquiera reciben la pelota. Eso es lo más patético que existe en este tema de la vía de Evitamiento Sur, porque existe un peloteo pero de un lado nomás. Solo escuchamos a la municipalidad decir es responsabilidad de Provías, es responsabilidad del MTC, es responsabilidad
del ministro. Pero de este lado no escuchamos respuesta. Nadie ha dicho absolutamente nada. Pero conversando con algunos entendidos en la materia, quien debería hacerse cargo también es la empresa concesionaria. Ahora, si estamos hablando de una vía nacional, o sea, de una carretera, está concesionada. ¿Quién es la concesionaria de esta carretera? Es Convial Sierra Norte, ¿no? Entonces, si esta vía, si esta parte de la vía de evitamiento ya es considerada una carretera, quien debería hacerse cargo es Convial Sierra Norte. Porque si nosotros miramos de la intersección de la avenida Industrial hacia delante, o sea, hacia Iscoconga, luego hacia Namora, Matara, San Marcos y adelante, la concesionaria es Convial y siempre le está haciendo mantenimiento. La semana pasada estuve por ahí, justo cuando fuimos a hacer este informe de la leche de cabras, nos encontramos con que estaban haciendo mantenimiento a la carretera, a la carpeta asfáltica. Y eso quiere decir que esta parte de que esta carretera está concesionada. Entonces, ¿por qué no se hace cargo la concesionaria? Entonces, ¿por qué la municipalidad no oficia a la concesionaria? ¿No? ¿O es que la concesionaria también se lava las manos? Y yo creo que podrían lavarse las manos, ¿y saben por qué? Porque si esa calle está tan deteriorada, es porque ha sido convertida en parqueo privado de los camioneros, de los dueños de maquinaria pesada, de los camiones que cargan máquinas pesadas, esos que se conocen como cama baja. El viernes que hice la transmisión, justo habían dos enormes camiones estacionados en ese lugar con máquinas amarillas, igual de enormes. ¿Cuánto pesa eso, se imaginen ustedes, y para que esté estacionado en ese lugar? Ahora, es responsabilidad también de Provías, señores de la municipalidad, ordenar el tránsito en esa zona, apartar a esa gente que está mal estacionada. Eso también es responsabilidad del Ministerio de Transportes o de el Provías descentralizado. Los de Provías descentralizado tienen que venir con su pito y su vara a botar a la gente que se estaciona en la vía de evitamiento. O sea, eso tampoco puede ser la municipalidad, ¿no? Entonces, que Provías y el ministro Pérez Reyes vengan y pongan orden, ¿no? ¿No les parece? Por lo menos eso que hagan, pues. Por lo menos eso es lo que deberían hacer los señores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, pero ni eso pueden, pues. Por eso esa vía está tan destrozada, porque la han convertido en parqueo privado y es una vía pública. Qué bonito, ¿no? Qué bacán. Tienes ahí tu calle privada para hacer tu actividad económica, ¿no? Estacionas tus camiones, estacionas tus tractores para ofertarlo a los clientes que necesitan el alquiler de un vehículo. Bacán, ¿no? No necesitas alquilar un local, no necesitas inversión y todo chévere. Simplemente estacionas tu camión, tu tractor, tu grúa, etcétera, etcétera. Y esperas que los clientes vengan. Y en toda la vía y al frente también, en el adoquinado, hay incluso talleres de mecánica de mecánica de equipo pesado. ¿Se imaginan ustedes a qué nivel estamos llegando de desorden en nuestra ciudad? En donde en plena vía te encuentras con un taller de mecánica de maquinaria pesada. Hay camiones a los que están reparando en una callecita de 4 o de 5 metros. Y no hay nadie quien diga nada. Por eso les decía la semana pasada y la antes, la otra semana, y así, todas las semanas que hablamos en el programa, estamos viviendo en el más absoluto desgobierno. Estamos viviendo el más absoluto, la más absoluta falta de principio de autoridad. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Yo no recuerdo, francamente, no recuerdo ni un solo gobierno municipal que haya llegado a estos extremos. No recuerdo. Podríamos retroceder, no sé, hasta Hoyos Rubio, ¿no? Y de ahí ir en adelante y haciendo memoria de cómo estaba nuestra ciudad. Pero para ahora estamos en un absoluto desgobierno, en una absoluta falta de principio de autoridad, porque todos hacen lo que les da la gana. Todos.
todos. O sea, tú mañana, si ya no te alcanza la plata para pagar la renta de tu cevichería, saca tus mesas a la calle, hermano. Hazlo. Nadie te va a decir nada. Pon tu carpa, pon tus sillas, tu cocina y haces tu restaurante, pones tus conos y la haces linda. Y nadie te va a decir nada. Porque estamos viviendo en un gobierno de la falta de principio de autoridad, ¿no? Y no creo que les duela porque esa es la verdad. En fin, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Cristian. Yo quisiera hacer una denuncia, por favor. En el Hospital Simón Bolívar, en la misma puerta, hay una señora que vende mascarillas y se molesta cuando no lo compramos. Ahora, el problema es, yo tengo a mi madre que es discapacitada, lo llevo en silla de ruedas, pone sus mesas, pone sus bancos, sus aguas, lo riega ahí, lleva chochos, lleva gelatina. Ese es un mercado, a la parte del frente igual. O sea que no hay autoridades, no hay quien diga nada. O sea que ahora podemos hacer todo el mundo lo que queremos. No, pues, hay que cuidar, organizarnos para poder... Yo soy consciente que todos necesitamos, pero organizadamente, bonitamente. Usted se fuera, señor Cristian, ese es un mercado, la misma puerta del hospital. La misma puerta. Hay personas discapacitadas que no pueden ni caminar por ahí. Y todavía la señora de la puerta se molesta. Es bien ignorante la señora. Nos grita, nos insulta cuando le decimos, señora, más allácito, ay, pásame por ahí. No, yo creo que usted, tal vez por medio de usted pudiera ver, hiciera algo, por favor. Bien, muchas gracias, gracias. Yo comparto su punto de vista y su indignación, su molestia. Sí, a mí, en serio, me da mucha preocupación y pena. Me da pena, ¿saben por qué? Porque soy cajamarquino, soy de acá, acá vivo toda la vida. Y por eso yo les estoy diciendo, podríamos analizar todos los gobiernos, retroceder, ¿no? Retrocedamos ya, no mucho, vayamos hasta el fenecido, que en paz descanse, Emilio Horna, ¿no? Y hagamos memoria, ¿cómo estaba Cajamarca? ¿Se acuerdan en la época de Emilio Horna, estas zonas de Bambamarca, de las calles Bambamarca, Juncos, entre otras, todavía no estaban tomadas por el comercio ambulatorio? El comercio llegaba por las mañanas y se iba por la noche. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ya. ¿De ahí quién vino? El señor Bardales, ¿no? Ya con Bardales, y ese es el problema, pues. Es que cuando tú permites algo, te van midiendo. Es como en tu casa, con tus hijos, ¿no? Te van midiendo, ¿no? Se portan mal. Hoy día se quedan viendo 2 horas de televisión. Si no dices nada, ya no van a ser 2 horas, ya no van a ser 3 horas. O jugando con el videojuego, ya no es 1 hora, son 2 horas. Y si tú no dices nada, igual, ¿no? Van ganando más terreno, más territorio, ¿no? El comportamiento. Lo mismo se aplica. O sea, esto ya es macro en nuestra ciudad. Hoy tienes a alguien que dice, quiero probar, a ver, voy a poner mi taller de maquinaria pesada en la calle. A ver qué me dice, cómo nos va. Trae sus herramientas, sus gatos y toda esa cosa que golpea para cambiar las gigantescas llantas ahí con todo su cargador frontal. No pasa nada, ¿no? Un día no pasó nada, 2 días, 3 días y listo, se instalaron, ya está, chévere, ¿no? Por eso les decía, si tú no tienes mañana para pagar tu arriendo de tu local de cevichería, pones tu cevichería en la calle, hermano. Y chévere, ¿no? Nadie te va a decir nada. Al señor Ramírez no le importa. Le va y le viene, él es un emprendedor, ¿no? Él dice que comenzó cobrando combi. Tú sabes cómo son los cobradores de combi. Entonces Cajamarca es ahora una suerte de combi, ¿no? Este es el gobierno de la combi. Como Joaquín, como Jota, como le dicen... Comenzó cobrando combi, entonces ustedes saben cómo son los cobradores de combi, ¿no? Son bien avispados, se creen los vivos. Es lo mismo, pues, ¿no? Ahora Cajamarca es una combi y ahí está su cobrador, ¿no? Y el cobrador no le importa, pues, que la gente vaya parada o sentada, comiendo o haciendo que sabe Dios qué, ¿no? No le importa. Porque nuestro cobrador se la pasa de lo lindo, pues. Entonces vivimos en una ciudad que no tiene principio de autoridad, porque su autoridad
no pretende ordenarla. Hola, buenas noches. Hablando, muy buenas noches, señor Cristian. Hablando de combi, señor Cristian, ¿cómo podría, quién podría solucionar esa situación de las combis acá en el Mercadillo? Que subimos todo ese, esa Bambamarca, Junco, todo ese, ese sitio para llegar a José Gálvez. Media hora se tarda sí. El carro de la combi, totalmente llegamos tarde a los trabajos. Un ratito nomás corren una cuadrita y de ahí se estacionan más de media hora. Uh-huh. Por los tomates en el suelo, las cebollas en el suelo, todo regado en el suelo. Ya no hay alcalde, pues señor Cristian, ¿quién podría ya solucionar nuestro problema de nuestro Cajamarca? Uh-huh. Estamos a la de Dios, a la de vida. Así es. Así gracias, es. Señor Cristian. Usted no ha podido describirlo mejor. Estamos a la deriva, ¿no? Sí, podemos bajar un poquito el interno, por favor, señorita directora. Sí, no, entiendo, muchas gracias. La hora de la llamada sí, para poder escuchar, pero después un poquito menos de retorno, porque rebotamos acá. Sí, buena la descripción, yo le doy un like a su comentario. Sí, estamos a la de Dios, a la deriva. Este es un barco a la deriva. ¿Cómo se llama la canción? No, nos banean en el Facebook, si no Yadira sí me pone el barco a la deriva, la canción. Porque eso es lo que estamos ahora. Se ven algunos intentos, publicaciones que dicen comenzó la recuperación de calles. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad y que sea una verdadera recuperación de calles. Pero sí he visto que están parchando unas cositas por ahí. Eso va a durar poquito, porque ya lo han hecho. Lo que acá se quiere es ya un proyecto integral para cambiar, ¿no?, la carpeta asfáltica donde hay asfalto y la pista donde hay pista. Así como se hizo, la memoria no me falla, en el gobierno me parece que en dos gobiernos hicieron eso, tanto en el de Bardales como en el de Becerra, me parece, o en el de La Torre, que toda la zona céntrica que tiene este asfalto le pusieron algo que se llama como slurry o algo así, que es un asfalto en caliente, ¿no? Que todo lo capearon, toda la zona del centro, todo lo que era asfalto. Pero de eso ya no hemos vuelto a ver, ya no. Entonces todas las calles están completamente deterioradas. Y si a eso le sumas el caos, el desorden, el desgobierno, da como resultado lo que estamos viviendo. Sí, eso que dice la señora, que la combi en dos o tres cuadras se demora media hora, es cierto. Es cierto, es completamente cierto. ¿Y por qué pasa? La señora se pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como comunes mortales, cajamarquinos de a pie, que somos los que ponemos a andar esta ciudad? Si eso es chamba de la autoridad. ¿Cuál es el argumento de los angelitos, de los conductores de combi? No, es que hay mucha gente, el caos, el desorden no permite que avancen. Tienen el argumento, pero tienen la excusa perfecta. ¿Por qué te demoras en una cuadra media hora? No, es que hay mucha gente, dicen, ¿no? Cuando tú te subes a una combi, oiga, señor, pero avance, ¿no? No, mire la gente, como hay, no hay por dónde avanzar, los carros están amontonados. Y es cierto, pues. Porque vayan a transitar por lo que es la prolongación Chanchamayo hasta Apurímac y bajen por Apurímac hasta 11 de febrero. No hay veredas. Las veredas están completamente tomadas por el comercio. Y es el comercio formal, por si acaso, ¿eh? Es el comercio formal, no es el comercio informal. Ahí los que tienen tiendas son los que invaden las veredas. Entonces obligas a la gente a caminar por las veredas. ¿Qué debe hacer las autoridades? Recuperar el espacio público. ¿No lo hacen? No lo hacen, no lo quieren hacer, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Recogiendo la preocupación de la señora que llamó, y no solo de ella, creo que es la mayoría de la población que tenemos esta preocupación. Y claro, se ve la ineficacia y la falta de trabajo que tiene la gerente de transportes junto con el alcalde, que somos responsables del ordenamiento de la ciudad. Pero también no dejemos de lado que también hay otras autoridades que también están pasando por agua tibia. En este caso, la Policía Nacional, con lo que es su policía de tránsito,
o inclusive con su policía, los que están de seguridad ciudadana conversando en las calles por teléfono. Y también, y acá quisiera hacer una acotación principal y a ver si usted refuerza esto, yo creo que la fiscal de prevención del delito, Sandra Bringas, debe cumplir con sus obligaciones, no va a esperar todavía que vayamos a tocarle la puerta o que vaya alguien a decirle, oiga, debe cumplir con sus funciones, debe salir y ver los paraderos informales que hacen las motos, el tráfico que se ocurre en las calles, que también se ocasiona delitos, roban, le arranchan las carteras, dejaron los celulares. Y cuando salen a hacer operativos, debe participar ella, porque ahí encuentra unidades vehiculares que no están autorizadas, tanto motos, combis, que no están bien identificadas, no cumplen con su ruta. Entonces, acá se han sentado todos solamente a esperar que les caiga el sueldo. Como hemos visto, 10,000 soles. ¿Qué no va a querer, pues, señor Cristian? A mí me invitaron para calentar el asiento y yo también quiero ese sueldo. Pero la fiscal también, pues, ¿dónde está? O sea, aquí hay más autoridades involucradas para que Cajamarca cambie, o por lo menos para que se vea una dirección. Al ver que la autoridad, en este caso municipal, no hace nada, pues tiene la competencia, no sé si hay general en Cajamarca o todavía no, pero ahí está el jefe de tránsito. Oiga, señor, vamos a ver esto. A la fiscal, señora fiscal, bueno, el municipal no quiere, hay que dejarlo de lado, vamos entre nosotros, fiscal y policía, y vamos tomando el toro por las actas, pero no pasa nada. Entonces Gracias. Yo le invoco a usted que a través de su medio, como lo vemos, que invoque a estas autoridades también, que los emplacen, no que los invoque. Aquí no hay que rogarle a nadie, hay que emplazar a estas autoridades que cumplan con su trabajo y no solamente estén esperando el fin de mes o el 28 de julio para cobrar el aguinaldo. Uy, qué rico, van a cobrar. Muchas gracias. Tiene mucha razón, sí, todos están durmiendo, pero el catalizador de todo es el administrador de la ciudad. ¿Quién es el administrador? El alcalde, claro. Pero se le puede denunciar por omisión de funciones, sí, por supuesto que sí. A ver si doña Sandra Bringas o don Johnny, el otro fiscal de prevención del delito, Johnny no sé cuantito, que está por ahí, le gusta la cámara, ¿no? Le encanta la cámara en sus operativos, tiene una cámara para acá, otra cámara para allá. A ver si se animan, a ver cómo está nuestra ciudad y denuncien por omisión de funciones. Denuncien, ¿no? Denuncien al alcalde, a los gerentes por omisión de funciones, porque lo que estamos viviendo es la omisión de las funciones. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir conversando con ustedes aquí en Hora 20. No se lo pierdan, volvemos. La hora en todo el territorio nacional, 8:36 PM, 8:36, estamos de vuelta, esto es Hora 20, aquí en Turbo Mix TV, Canal 19, señal abierta en toda la provincia de Cajamarca, nítidamente, y en toda la región y el país, a través de las redes sociales, nuestra página web, de nuestra app para celulares, y en toda la región también, a través de las distintas empresas de cable. Muy bien. Llamada telefónica, vamos a seguir conversando con nuestros televidentes. Muchas gracias. 3408-11-3629-11. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, para hacer una queja sobre los restaurantes callejeros que hay al costado del hospital. No lo escuché muy bien. Repítalo, por favor. Los restaurantes callejeros del costado del hospital. ¿Es qué? Los que venden los caldos al costado del hospital. Ok. Señor, es una desgracia. Llevan los caldos en baldes plásticos. Usted sabe que eso es contaminante. Lavan los servicios, los utensilios en la misma agua 2 o 3 veces. La contaminación bárbara. Señores, ojalá hagan algo. La fiscalía, la municipalidad y los perros que hay al costado. Es una desgracia. ¿Cuántos de nosotros hemos consumido ahí lo mismo y siguen lo mismo? Por favor, vean, hagan algo para evitar todo eso. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, ahora sí, bajamos nuevamente el volumen. Justo usted me ha quitado la palabra de la boca, porque hoy pasaba por esta... Yo, en serio, no estoy en contra de aquellos que buscan cómo ganarse la vida. Yo creo que ellos no tienen la culpa.
Yo creo que ellos no tienen la culpa. Quienes tienen la culpa son los que no hacen su chamba, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Porque el cajamarquino, el peruano es un sobreviviente, un superviviente, entonces es creativo y va a buscar la forma de hacerlo, ¿no? De salir adelante, pero hay que hacerlo bien. Pero si no tienes fiscalización, el peruano también es, pues, ¿no? Es bien pendavis. Entonces va a aprovechar, va a sacarle la vuelta ahí a la norma, a las leyes. Así como tenemos de creativos, ¿no? De emprendedores, también tienes, ¿no? Tu lado ahí de vivaracho, de que vas a buscar salirte por la tangente, ¿no? Entonces, si tú tienes una autoridad que no te está vigilando, que no te estás fiscalizando, te descarrilas, haces lo que quieres. Y eso es lo que está pasando, sí, a un costado del hospital, en un pequeño mercado. Es increíble, ¿no? ¿Dónde está? Yo quisiera preguntarle en serio, ¿dónde vive don Joaquín Ramírez? ¿Vive en Cajamarca? ¿O todavía los fines de semana, los miércoles o jueves va a Lima? Yo creo que sí, ¿no? Todos los jueves o los viernes viaja a Lima y bueno, pues se va ¿a dónde? A La Planicie, a San Isidro, La Molina. No sé, pues, ¿no? Ahí donde los pajaritos cantan, respiras más oxígeno y todo está limpio, ¿no? Porque ahí con su plata todo pueden hacer, ¿no? Entonces se olvida de cómo está su ciudad, ¿eh? Y él dice que quiere a su Cajamarca. No creo, ¿eh? No puedes querer a tu Cajamarca si la estás tratando de esa forma. En fin, quédese un poquito más en Cajamarca, señor Ramírez. Vaya por sus calles, póngase sus zapatillas y un día vaya a caminar por la ciudad. No solamente es ir a inauguraciones por acá, por allá, a donde sus jefes de protocolo, de imagen, le señalan. Salga a caminar, es un cajamarquino más. Puede, yo creo que sí puede hacerlo. Váyase al mercado a comprar su despensa para la semana y vea cómo estamos, ¿no? Eso es lo que deberían hacer las autoridades. No sé por qué se olvidan. Ganan las elecciones, ¿no? Y ya de ahí no los ves ya. Ya no los ves por las calles. O sea, dan el salto ¿a qué? A la estrella de rock, estrella de Hollywood, que ya no quieren que los vean. ¿Por qué? Y pasa con todos, ¿ah? Pasa con todos. A don Manuel Becerra, por ejemplo, yo lo encuentro ahora haciendo su mercado acá en el Mercado Central. Me he chocado con él un montón de veces haciendo su mercado, con su bolsa ahí todo cargando. Pero cuando era alcalde, no. Se olvidan de eso. O es que tienen poco tiempo, qué sé yo. Entonces ya no se topan con la realidad de su ciudad, pues. Hola, buenas noches. Buenas noches, le saluda Carlos Carrasco. Señor Carrasco, ¿cómo le va? Lo escucho. Mire, soy un taxista que todos los días estoy por las calles y la verdad, sé que el comercio ha crecido bastante en Cajamarca. Tú entras por Apurímac, Cayabamba, 11 de febrero, Leguía, Marañón. Ya no puedes pasar con tu auto, te demoras hora y media, una hora. ¿Por qué? Porque ya no hay control, mire. Los carretilleros, triciclos, lo han tomado las calles. Imagínense, los comerciantes formales han tomado las calles, ponen sus conos, ponen sus ropas. O sea, ¿quién controla eso? Nadie. Imagínense, uno como taxista ya no puede entrar por esas calles. ¿Por qué? Porque demoras una hora, hora y media en salir del mercado. ¿Se imagina, señor Cristian? ¿Y dónde está nuestro alcalde Joaquín Ramírez? Ya no aparece, no sé. Estará durmiendo sus laureles. Que vengan, siquiera a verificar, pongan autoridad. Yo sé que todos podemos, o todos necesitamos un sol para llevar a la casa, pero no de la manera que ya está, señor. Es pésimo. Otro con el transporte público, por ejemplo. También ya no puede, se demora bastante. Por ejemplo, tú mandas a tus hijos en la combi, o sea, llegan tarde a su colegio. ¿Ves por qué? Porque se demora bastante, por ejemplo, le guía, para que, por ejemplo, cruces de acá de Conavio 1 para allá, la Recoleta,
pues el mercado no avanza. ¿Estás escuchando? Muchas gracias, sí, lo escuchamos y entiendo exactamente su punto. Yo le agradezco mucho por su llamada. Justo acabo de teclear acá el nombre de un amigo taxista, el señor Carranza. No, el señor Carranza, le tomé una carrera el día viernes, si más no me equivoco. Sí, el viernes fue, o el jueves. Jueves o viernes fue. Le tomé una carrera de la Plaza de Armas, vía un aplicativo, ¿ah? El aplicativo, que los precios están mucho mejor en los aplicativos. O sea, no voy a hacerle la publicidad, pero con los aplicativos uno puede ahorrar uno o dos solcitos, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Yo le recomiendo. Entonces el señor Carranza, a eso de las 10 de la mañana, le dije, lléveme al hospital porque estábamos siguiendo este caso de la niñita que había resultado quemada en Selendín durante una actividad escolar. Y a las 10 de la mañana yo le preguntaba, ¿cuántas carreras había hecho? Y me dijo, usted es la segunda carrera. ¿Y por qué? Por el caos, porque no puedes avanzar. No puedes, o sea, para dejar tu pasajero del punto A al punto B te demoras, lo que dice nuestro amigo taxista que no se llama, una hora. Y en esa hora, ¿cuánto de combustible quemas? ¿Es rentable? Ya no es rentable, pues. Todo eso afecta al bolsillo de los cajamarquinos, señoras autoridades. Señora Edith Chuco, ¿no? La señora Edith Chuco es la gerente de transporte y vialidad. Vamos a conseguir su fotito mañana para ver si es que... para por lo menos que la conozcan ustedes, porque no se la ve a la señora, ¿eh? No se la ve. Tenemos otra llamada, ¿no? Hola, buenas señora noches. Cristina, buenas noches. Para también dar mi opinión, mire, como se llama, por ejemplo, el centro histórico de histérico la Plaza. Histérico es, ahora es un centro histérico. No es centro histórico. Ya no es centro histórico, señor Cristian. Claro. Imagínese, en lugar de arreglarlo, le están destruyendo todito el jardín, las lámparas, por ejemplo, que le tumbaron con un árbol, hasta ahorita no lo colocan, hasta ahorita. Imagínese que está destrozado nuestra ciudad, señor Cristian, con este alcalde. Tienen sus regidores, tienen sus trabajadores incapaces. Esos jardines sin arreglarle nada, señor Cristian. Igualito con el alcalde de los baños. El alcalde de los baños es otro incapaz. Que por allá, por la Molina, todito la carretera, invadido la calle principal. ¿Se da cuenta, señor Cristian? Esas autoridades que nunca en la vida hemos visto en la actualidad. Gracias, señor Cristian. Gracias. No, yo sí coincido. Coincido con lo que usted dice, no hemos visto, por eso yo les decía, o sea, no estoy loco, ¿eh? Acá no estoy haciendo campaña en contra del señor alcalde, no, es más, me cae bien, ¿eh? Me parece un tipo que al inicio parecía que iba a hacer la diferencia con el resto de autoridades, ¿no? Que iba junto con su equipo a ponerle una cara, ¿cómo es su eslogan, Yadira? Renace, ¿no? Pero vamos, hombre, ¿a qué estás renaciendo? ¿Qué renaces? ¿Renaces el caos? O sea, renace es una palabra potente, poderosa. ¿No? Es grande, es potente, es fuerte, renace. Pues. Renaces, como el ave fénix. Pero a ver, ¿cuándo pues? 2 años ya, vamos caminando los 2 años. ¿Y qué ha renacido hasta ahora? ¿Ah? ¿Qué has hecho? Hola, buenas noches. Señor Cristian, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Señor Cristian, mire, yo soy un vecino de acá, de la avenida Moyococha, en La Molina. ¿Sabe qué? Hay desagües, pasto, porquería, botan de los excrementos de los chanchos, perros muertos. Y el alcalde de los baños de Linda, que corresponde a esta zona, no viene ni ningún trabajador municipal. A ver, por favor, por medio de usted, a ver si el alcalde viene o si él o manda a un gerente para que venga a ver cómo vivimos. Gracias, señor Cristian. Gracias a usted. Yo les agradezco mucho
que ustedes respalden lo que yo estoy diciendo, para que no crean, porque se molestan, ¿ah? Se molestan los trabajadores de con los que siempre nos chocamos, caminamos, ¿no? Que antes estaban en la vereda del frente, ahora son trabajadores municipales, ya no te contestan el saludo, te voltean la cara, ¿no? Te dan el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen? La mirada de desprecio, Fiestas Patrias 2024, ¿no? Mirada de desprecio. Te hacen eso porque tú dices las cosas que no están haciendo. Y nosotros somos los comunicadores, los periodistas que decimos las cosas aquí, ¿no? Este es nuestro espacio, este es nuestro metro y medio en donde debemos decir las cosas. Entonces no se molesten, cuando hagan las cosas bien, chévere, lo vamos a felicitar. Es más, a mí me apena mucho que la situación, porque yo tengo amigos buenos, ¿no? A mí, buenos amigos que están ahí, que no sé por qué están tan pasmados, ¿no? Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Quisiera dar mi opinión sobre el tema. Mire, ¿y por qué no al gobierno anterior dicen eso, sobre esto lo que ha pasado en Cajamarca? Esto es hace años, señor, no está en este gobierno. Por ejemplo, el presupuesto del año pasado o del anteaño pasado, antes que el señor alcalde esté, la municipalidad está en ruinas ahorita. Véalo cuánto está el presupuesto de la municipalidad y va a ver que no hay plata. Tiene que ver eso para que pueda hacer obras. Ahora, con los ambulantes, tiene que ver los propios ambulantes, porque ellos anteriormente han acuchillado a los policías municipales. Y eso sí, usted no lo sabe. Yo se ha visto en las noticias. Verifique esto y vea, pues, porque no, la verdad que sí está un caos en el mercado, sí, pero tiene que también ver eso, porque no hay plata en la municipalidad ahorita. Gracias. Perfecto, le agradezco mucho. Y tiene usted mucha razón, su punto de vista lo respetamos. Pero lo que trata de decir que anteriormente no habíamos hablado, yo le estoy refrescando la memoria de cómo era antes. ¿Y sabe por qué le puedo refrescar la memoria de cómo era antes? Porque siempre hemos hablado sobre el mismo tema. Y es cierto, este no es un problema de ahora. Yo justo les estoy diciendo qué pasaba en la época de Emilio Horna, ¿no? La última llamada se escucha un poco joven, ¿no? Yo parezco joven, pero no soy tan joven, ¿eh? Ya estoy ruco ya. Entonces, yo me acuerdo cómo era antes. Entonces, por eso es que yo les estoy diciendo que esto se ha ido degenerando. A eso me refiero. Se ha ido degenerando. Pero lo que estamos viendo ahora es una explosión, es un pum, ¿no? A eso me refiero. Ahora, ¿se necesita plata para ordenar el comercio ambulatorio o gestión? No sé, yo dejo ahí la pregunta. ¿Se necesita plata para ordenar el transporte? ¿Se necesita plata para recuperar los espacios públicos? ¿Un presupuesto especial de 2, 3, 4 millones de soles? No, señor. Es gestión. Es decisión política. Eso es. Coordinar con los otros sectores que nuestras otras llamadas han mencionado. Fiscalía, policía de tránsito, la misma policía para hacer operativos y recuperar los espacios públicos. Para eso no se necesita mucha plata. No. Ahora, si usted nos habla de obras, es cierto, están mal, no hay plata. No hay canon. Ese canon que recibíamos cuando estaba el señor Horna, por ejemplo, ya quisiéramos. Ya no hay la capacidad económica que teníamos anteriormente. Pero para ordenar nuestra ciudad y que no la invadan, eso no se necesita más plata, solo con tus propios trabajadores y tu gestión, nada más. En fin, pero es bienvenido su punto de vista porque nos permite reforzar lo que estamos diciendo. Hola, buenas noches, se nos va el programa, no puse ni una nota. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me escucha?
Hola, sí, la escucho. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo que usted dice, eso es gestión. Lastimosamente en la municipalidad no hay gente. Hay profesionales, pero profesionales de cartón, no de cerebro, no que se hayan preparado, no que se hayan formado. Mire todas esas calles de Cajamarca, invadidas por ambulantes, invadidas por automóviles. Cajamarca creo que es el estacionamiento más grande que tiene el Perú. ¿Y dónde está la gestión? Y el alcalde, en lugar de poner autoridad, pues es que el alcalde se la va a pasar de turismo en turismo, de fiesta en fiesta. Para él más importante es la fiesta y el turismo. Porque más vive en Lima que en Cajamarca. Entonces, ¿para qué vino a postular a Cajamarca si él ha querido estar en Lima? Debió postular a Lima, no a Cajamarca. Las anteriores autoridades, lo mismo. ¿Qué hacen? Solamente se mueven en función del dinero que van a recibir cuando van a licitar una obra. Nunca hacen nada en bueno en función de Cajamarca. Todo el tiempo está de los estacionamientos, como le vuelvo a decir. La vía de evitamiento, eso está desde hace mucho tiempo. Sacan los carros, los ponen ahí en exhibición, en plena vía de evitamiento, y esa es una vía que utiliza, por ejemplo, para que hagan transporte público la P13. Yo le pregunto, ¿dónde una persona se va a parar a coger, sea para que se vaya a baños o regrese, a coger ese micro? Si toda esa vía está invadida, ahí no hay ningún paradero peatonal. ¿Cómo está toda la parte de Apurímac, de Cajamarca? Invadida. Los señores tienen sus locales donde vender, pero los sacan a la pista. ¿Y dónde vamos a transitar? Lo han invadido totalmente. Por ahí los desfogan lo que es los combis que vienen, que se van ya sea a Otuzco y regresan a Baños. Lo invaden todo ahí. Entonces, ¿para qué tenemos autoridades? ¿Para qué elegimos autoridades si al final esto es un caos? Acá no hay autoridad, acá hay un abandono, tanto de las personas, de las autoridades como nosotros, como cajamarquinos. Lastimosamente los cajamarquinos netos, somos muy pocos. Y mayormente ya ahorita somos gente que han venido ya de diferentes partes de nuestro Cajamarca y diferentes partes del Perú a vivir por diferentes razones acá a Cajamarca, y ellos no han sabido ni conocen cómo fue Cajamarca, cómo ha sido. No ha vivido este caos, no ha vivido esto. O sea, el comercio ambulatorio es de toda la vida, y eso es a nivel mundial. Pero como usted dice, gestiona y ordena. Pero ¿qué hacen acá sus autoridades? La gente de que están ahí cuidando, no recuerdo el nombre, ¿qué hacen? Los botan a la gente, ni siquiera tienen modales. Yo lo he escuchado, porque yo me voy y hago mercado, ¿y qué les escucho? Ya pues, señora, apúrese. Ni siquiera hay un respeto, es una persona mayor. Respeta. Tú no tienes la necesidad de ir a gritonear. Entonces, si la autoridad principal, más le importa la fiesta, más le importa estar exprimiendo sus medias, dando un espectáculo, bailando con un perro, entonces no debe postular. Que dé un paso al costado y se lleve a toda su gente que ha traído de Lima, y que se quede alguien que realmente quiera hacer algo por Cajamarca y no quiera hacer algo por agrandar sus arcas, por llenarse los bolsillos de dinero. Porque acá, lastimosamente, todo es, no solamente es Cajamarca, ni vende en Perú, ser alcalde, ser gobernador, es negocio. A ver, el gobernador regional que se ha ido ahí a engañar, que no ha hecho nada, ¿cuánto se invierte haberse ido a hacer su tontera bien chota? ¿Cuánto dinero? ¿Quién le cuestiona? Y ese dinero, el MEF siquiera le dice, oye, el MEF yo no te he dado para que te vayas a informar lo que no has hecho en bien. 2 años. Le agradezco mucho. Gracias. Importantísimo lo que acaba de decir, y eso responde a muchas de las cosas que estamos diciendo acá y las interrogantes que tienen nuestros televidentes. Yadira nos está poniendo, por ejemplo, el caos en el transporte. Ahí está, ustedes lo tienen. ¿Se necesitan millones para ordenar eso? No. ¿Se necesitan millones para ordenar esto que tienen ustedes en la Plaza de Armas? Miren, eso es nuestra plaza, por Dios. No, esa es nuestra Plaza de Armas. La otra imagen, ahí está. Miren ustedes, ¿qué es eso? O sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no es por mala leche ni nada, en serio. En fin, se nos acabó el tiempo y no vimos la leche de cabra. Para mañana será entonces, ¿no?
No vimos la leche de cabra. Entonces, antes de cerrar el programa, llamarlos desde aquí a... Hagan una reunión, conversen ahí, ¿no? En todos los gerentes. Supongo que trabajan en base a metas, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Oye, mira cómo está la ciudad. Vamos a caminar. Yo no sé, ¿no? Si doña Edith Chuco, por ejemplo, de Transporte y Vialidad, ¿por qué no se sube una combi, doña Edith Chuco? Súbase una combi arriba en la salida a Bambamarca, en el grifo, hay un grifo 3M. Tome una combi hasta Baños del Inca o hasta Yacanora y saque su tiempo, cuánto va a tardar y va a ver todo el caos que se comen los cajamarquinos a diario. El gerente de Desarrollo Económico, ¿cómo se llamará? Ya han cambiado un montón. También, ¿no? Que salga a caminar por los mercados. Como no los conocen, nadie les va a decir nada. Nadie les va a reclamar. No los conocen. No, hay, en la gestión el único conocido es el alcalde. Sus gerentes no suenan ni truenan. Nadie aparece en los medios contando qué están haciendo. Entonces salgan, caminen, pónganse su gorrita ahí para que no les queme el sol, su bloqueador, como hacer deporte, ¿no? Como bajar la pancita, caminen por la ciudad y vean cómo está nuestra ciudad. Y de ahí se van a dar cuenta qué no están haciendo. Gracias por vernos esta noche. Yo vuelvo el día de mañana.